Petróleos Mexicanos Pemex despidió durante los últimos 11 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto a unos 40 trabajadores, ya que están relacionados con las bandas de huachicoleros. Se han despedido a más de 40 trabajadores por presuntos vínculos con el mercado ilícito de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como se han presentado 9.394 denuncias respecto al robo de combustibles. En el presente año, según la petrolera mexicana dirigida por Octavio Romero Finanzas S.A.T. registra irregularidades por 3.217. MDP por huachicoleo. La empresa productiva del Estado, en coordinación con diversas autoridades, detuvo cerca de 1.600 personas, así como judicializó a otras 1.024, de los cuales 189 se encuentran en prisión preventiva. Los esfuerzos están enfocados de forma integral y decidida para que el combate sea desde la sustracción hasta la comercialización del producto, el robo de combustibles. Nos representa un gran desafío y todos juntos, sociedad y autoridades, debemos trabajar en una gran alianza para encarar esta actividad criminal que afecta al patrimonio de todos los mexicanos, agregó Pemex. Las acciones implementadas y la ejecución del programa, como se ha dicho, representan que el daño a Pemex no haya sido de magnitudes superiores e incontrolables, sino que se ha contenido su ocurrencia, debiendo tener en cuenta que con el esfuerzo coordinado y la participación de la ciudadanía se obtendrán los resultados que todos esperamos, añadió Pemex.